Diversas organizaciones de sociedad civil rechazaron el acto intimidatorio contra el movimiento de mujeres María Elena Cuadra. Desde la Alianza Cívica se considera esto un nuevo abuso del gobierno. Este es un atropello incalificable porque se trata de un organismo de defensa de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras. El movimiento María Elena Cuadra es un movimiento que goza de reconocimiento nacional e internacional por sus años de lucha en defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, particularmente las mujeres que trabajan en las maquilas, y porque además es un organismo que siempre ha estado preocupado por la defensa de la mujer en el trabajo. En tanto, algunas organizaciones feministas atribuyeron estas acciones a lo que sería el preámbulo de la nefasta iniciativa de ley de agentes extranjeros. Teníamos muy claro que una de sus prioridades son las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. Lo que no sabíamos era que en su arbitrariedad iban a actuar incluso mucho antes de haberla aprobado. Parece que efectivamente tienen mucha prisa. En general, bueno, el régimen Ortega Murillo ha tenido una actitud hostil desde que regresaron al gobierno en contra de las organizaciones de mujeres y de las defensoras de derechos humanos, porque hemos denunciado, como bien decía hoy Sandra Ramos, pues todas las violaciones a los derechos de las mujeres rurales, de las mujeres pobres, de las mujeres indígenas, de las jóvenes. Durante el año 2019, el gobierno ejecutó jurídicamente a más de una decena de organismos no gubernamentales como parte de una escalada represiva contra los opositores. El golpe que le está dando la dictadura ahora al María Elena Cuadra se lo está dando a las víctimas de violencia. Por lo tanto, es incoherente los mensajes de preocupación que han externado desde las altas esferas del gobierno, desde la presidencia y vicepresidencia, para hablar de la violencia contra las mujeres cuando son los promotores de la violencia en contra de las mujeres. Y esto es la evidencia de esa violencia que hay en nuestro país y que también tiene un enfoque o una acción dirigida hacia las mujeres de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.